Lazy. Se pinta los ojos de azul. Antonio está buscando un césped porque acaba de pisar una caca. Yo una le he dicho mierda, que... una caca no, una mierda una que aquí... mierda, que aquí no hay ninguna. Hay todo, hay las una... mierdas. Recoger las mierdas de vuestras mascotas, los que no lo hagáis. Hombre, te puede pasar una no vez. No son de las mascotas, son de ellos. Si no la recoges es tu mierda. Pero escucha, sí, dale ahí al piececillo. Eso es súper buena suerte, ya verás que bien nos va a ir todo hoy. Va a ser una cosa buena detrás de otra a partir de este momento. Se lleva Antonio con Pepe el Invisible. se lleva a Pepe que tiene un mini, un Smart. Ha venido con el Smart para no llevarme a mí. Y se lleva Antonio a ver si nos arreglan el coche. Adiós. Está a punto de arreglarse. Esto va a ser... Venga, a ver si pisas otra caquilla. Pues mira, tan ricamente que me quedo yo aquí sola, que he puesto cara de que me daba pena no ir con ellos, que son majísimos los dos, pero no sabéis el gusto que me va a dar sentarme aquí y contestar alguno de vuestros mensajes y estar aquí un rato al solecito. ¡Qué calor! Grabando. ¿Os tengo que decir? Sí, pase, pase. Ay, qué maja, por favor, que me dice si puede pasar, pero si está usted en su propia calle y en su propia vida. Pues chicos, estoy un poco hoy amargadilla, porque me ha vuelto a doler eso que tengo yo, que tiene un nombre horrendo, ¿cómo se llama? Una cosa que tengo en el talón que te sale que es como un huesito y parece que vas pisando una canica, y tiene un nombre horrible que no quiero ni decirlo, es como decir que tienes hemorroides. No, hombre, eso no se dice. Pues yo tengo como una hemorroide en el talón. Y me da un poco de bajón, porque, joder, con lo bien que estaba, me habían inyectado y ahora otra vez estoy mal. Me duele al andar. Entonces no sé si me voy a tener que ir aquí, que hay una tienda que he visto unos zapatos que tiene muy blandito lo de pisar sobre él. Bueno, voy a ver qué hago. Y voy a contestar algunos mensajitos, que me pongo muy contenta. Aunque hace mil años que dejó atrás su juventud, cuando un día de verano la quebró un desengaño. Pues esto es lo que le pasa al coche, fíjate, esto es lo que está vibrando y esto va a la, o sea, es tracción cuatro ruedas, ¿no? Sí. Tracción cuatro ruedas. La flecha que da la tracción trasera. Y esto es lo que está sonando y lo que también suelta un montón. Luego sí. Se quemaba y salía humo. Sí. Vale, pues se lo llevamos a Gema, muchísimas gracias. Hoy es el día del pijama y todos los niños están en pijama. No quiero grabar mucho porque es un colegio, pero han venido todo el colegio en pijama. Estamos en Lemon Grove y para demostrarlo, aquí tenemos un super limón y me he quedado sin palabras. Acabo de terminar de limpiar la casa y yo creo que por la noche hay como unos elfos, unos enanos que vienen y ensucian todas las casas. Se meten en la cocina sobre todo y te enguarran todo, porque yo no me lo explico. O sea, yo me paso bastante tiempo al día limpiando, ¿eh? Y lo tengo mal, y yo digo, y esas que lo tienen tan limpio, limpian por las noches, macho, porque yo no me lo explico. Y yo pienso que si alguna vez tengo dinerito, no es tanto para que alguien me ayude a limpiar, que no me importa a mí limpiar, sino para que alguien me ayude a cocinar. Alguien que te haga la comida, ¿te imaginas? Y encima rica. Digo la comida, no yo. Me encantaría. Pues nada, estoy agotada. Es como si hubiera ido al gimnasio, pero encima productivamente,
porque ha sido ir al gimnasio y limpiar, y limpiar, y limpiar. A ver si un día hago un tutorial de cómo limpio y qué productos utilizo, porque, madre mía, me invento todo, hago lo que puedo, hago lo que puedo. Mira, he hablado así como Belén Esteban, que hace así, se queda así un rato y yo pienso, ¿pero ella lo sabe que hace eso? ¿No lo hagas? Porque no me digáis que no estéis de acuerdo conmigo en eso de que hay alguien, hay algo por debajo. No se puede la cocina limpiar 3 veces al día y estar siempre descolocado. Decidme si tenéis algún truco para mantener, porque esto es un poco... Ahora me va a venir a buscar nuestro amigo Pepe el Invisible, que yo quiero un día ya que salga su cara, pero no quiere. A ver si Daniela, su mujer, le convence. Me va a venir a buscar y vamos a ir a comprar muchas hamburguesas, que hay un paquete, me ha dicho que te entran 20 hamburguesas que nos van a durar. Bueno, voy a congelar algunas. Y un chorizo que es como mortadelo y filemón, ahora os lo voy a enseñar. Es un chorizo de grande, como te diría yo, como de mi rodilla a mi pie. Ese es un chorizo que venden aquí, no sé de qué marca es, pero yo lo voy partiendo en trocitos, lo cierro así muy bien, y para hacerlo con macarrones, oye, esta nariz, ¿hasta dónde va a llegar? Quiero decir que... que yo así, vamos a ver, a mí me gusta la gente con narices grandes, ¿eh? Eso tengo que decirlo. Me parece que da personalidad. No sé si es para yo así estar contenta, pero lo que no sé, porque claro, yo miro a mi padre, que nos parecemos tanto, y digo, ¿pero hasta dónde va a llegar esta sin razón? Me ha dicho Pepe que ya pasa a recogerme y me ha dicho que me ponga un abrigo gordo. Digo, ¿pero por qué? Y es que donde vamos a comprar debe ser que nos metemos como en Alaska. Me ha dicho, no, es que son neveras gigantes, porque son como de venta a empresa. Me voy a coger el plumas y unas botas. ¡Gol! Hombre, uno, Hugo. Sí, uno, Hugo. Se ha ido fuera de lugar, pero antes ha habido penalti a Benzema, o sea, el karma. 2-1, entonces. Voy bajando, estoy esperando el ascensor. Y nada, está Pepe abajo esperándome, me ha dicho que coja abrigo, así que mirar todo lo que he cogido para las cámaras frigoríficas. Voy a comprar muchas hamburguesas, chorizo y todo lo que pueda, porque es una buena oportunidad la que me da Pepe al llevarme ahí, porque no dejan entrar a cualquiera. Yo creo que él es porque Pepe el Invisible es un poco chef. Pues nada, chicos, ahora os cuento desde la cámara frigorífica en la que me voy a meter. Ahí va Pepe, que se me escapa, que me trae aquí. Este es su supercochecito y vamos a ver qué compramos. No sé si me dejarán grabar dentro. Dice Pepe que lo va a preguntar. Pero si esto es como Ikea, pero de comida. Madre mía, mira, Pepe, con tal de no salir, hace que está enfadado conmigo. Aquí no hay carros. Aquí hay esta especie de... son como torres de conciertos donde se ponen los focos. Y aquí se hace la compra. Pues nada, aquí vamos a empezar a hacer la compra, que esto va a lo grande. Y aquí venden como... ¿pero esto para qué es, Pepe? ¿Pero luego te las puedes comer? Sí, son flores que te las puedes comer luego. Ah. Oh, yo me quiero salir ya que se congeladita de frío. Y una manzana partida. Flores comestibles, jamón campo frío, chorizo campo frío. Madre mía, qué maravilla. ¿Y tú, Pepe, qué tienes que comprar? Yo quería ver una cosa nada más. No me digas. ¿Y esto? Esto es lomo, ¿no? No. Bueno, casi muero. Congelada, estábamos a no sé cuántos grados bajo cero, pero qué maravilla, porque hemos cogido hamburguesas que nos va a durar de aquí a junio, que nos volvemos a España. Ah, mira, aceite de oliva. ¿Cuál es el rico, Pepe? Pues ese. Tú coge el que cogerías tú, pero está abollado. Ah, vale. Pues ya vamos a pagar todo lo que hemos comprado, que en este carro parece que no es nada porque va vacío, pero es mucho.
Jo, madre mía, ma. Madre mía, qué majo. Pepe el Invisible, que algún día le conoceréis. Me ha llevado de compras. Además, es que él está haciendo un curso de chef. Y es un experto y te explica las verduras, que yo algunas de aquí no las entiendo. Y joder, Pepe, gracias. Lady, 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 vive en su mundo de cristal.